Porque el amor es siempre una agonía, una locura, un golpe, una alegría, una cura feroz como el veneno. Es tan difícil todo y es tan bueno. Amores como el nuestro ya no existen, con flores y poemas y canciones, donde palpitan vivos corazones y mudas las palabras se desvisten. O no existieron nunca y hoy inauguro el mismo amor de siempre que ya es otro. Firme la vida sobre el nuevo potro en que trotando voy hacia el futuro. Sí, esto es entre manos, entre muchas manos hoy, y con mucha calidad. Y Martica, del lado allá, está siendo entrevistada. Bienvenido, Ireno García, poeta y trovador, coralita, y un piquete que después vamos a presentar. Martica, cuéntame cómo es esto. Cumpliendo 35 años de vida artística. Nos enteramos este año, porque no sabíamos. Hablemos un poquito de cómo es la fiesta. ¿Cómo es la no, fiesta? No, muy lindo. ¿Vas a hablar, Ireno? Bueno, sí. Dale. Mira, a mí, yo no sé, a Marta después la llamaron también, nos llamaron a la vez. Llamaron y nos dijeron que cumplíamos 35 años, le dije, no, está equivocado, uno en la casa de Sindo Garay. Y saqué la cuenta, llamé después un poquito más tarde, sí, son 35 años, increíblemente. Y como lo cumplimos juntos, como estudiamos juntos y somos amigos y nos queremos y nos respetamos, pues entonces, nada, estamos trabajando juntos y haciendo vamos a hacer una gira juntos, un concierto en Bellas Artes juntos. Un concierto en Bellas Artes, todos juntos. Vamos a hablar de ese,
de ese concierto y de esa gira. Ajá. Y vamos a hablar de los inicios de Marta Campo. No, mis inicios, bueno, soy académica, yo estudié en el Conservatorio Medio Roldán, todo el mundo lo sabe, y ahí fue donde empecé a compenetrarme con el movimiento de la Nueva Trova, y bueno, estaba Sara, había un piquete ya, estaba también con Edesio hace un grupo, se le antojó de hacer un grupo latinoamericano para hacer canciones, cuando aquella época la onda de Mayo Bacán, de Moncada, y yo estaba en ese grupo y cantaba también. Y ya, a partir de ahí, después ya, en Santi Espíritu, ya donde fui a hacer el servicio social, ahí sí ya me vinculé a la trova allá y allá para acá. No la soltaba más. No, jamás. ¿Vamos a cantar otra canción entonces? Pues sí, vamos a cantar una canción a la nieta, a María Fernanda, con la ayuda de Coralita Veloz. Esta canción entrañable para María Fernanda. Así se llama el poema y se llama la canción. Pide María Fernanda lo que quieras. La luna, 10 estrellas, un cielo barnizado, cualquier cosa. Un perro, lagartijas, mariposas, un techo transparente, una moneda, un castillo habitado por un duende en la orilla del mar sobre la arena. Pide María Fernanda lo que quieras. Un burro, un almiquí, una sirena, un payaso feliz, una ballena. Nosotros te daremos otras cosas con la certeza que el amor nos brinda. Tan solo te pedimos que seas buena, que quieras a los otros y que existas. He soñado esta noche con aceitunas, con un niño cantando desde la luna, con un duende trepando por la ventana y una rana saltando sobre mi almohada. He soñado con hombres de alas finas, con un pequeño gato de plastilina, con las olas del mar a contracorriente y una niña durmiendo sobre mi frente. Mira que sueño cosas, tantas cositas raras. Mira que sueño cosas, tantas cositas raras, Sabelio. ¿Qué será? ¿Qué camino la Habana sin mi equilibrio? Y una avestruz me guía rumbo al delirio. Y un señor me regala un sombrero extraño. Que el amor es eterno y que no hace daño. He soñado con campos de mil cultivos, sin cercas, sin fronteras y sin alambre. Anuncia en primera plana que a partir de mañana se acaba el hambre. Mira que sueño cosas, tantas cositas raras. Mira que sueño cosas, tantas cositas raras. ¿Sabes? Irene, compusiste el himno del Festival de la Juventud y los Estudiantes de 1978, junto con Mike Porcel. ¿Eso fue por encargo o hacías cosas con él? No, no fue por encargo. Era un concurso internacional y nada más que él me llamó para que trabajara en el texto y hicimos la canción que finalmente cantó Argelia Fragoso. Y que fue una canción que tuvo mucho éxito en Cuba y en otros países. Una canción muy linda, preciosa, sobre todo, no voy a hablar del texto, sobre todo por la música. Una canción hermosa,
Y que Argelia estaba, me acuerdo, estaba cumpliendo, estaba estudiando en Alemania, vino de Alemania en 5 días, grabó la canción, se fue a ir. Fue una canción muy, es una canción muy linda. ¿Ya trabajaba con Mike? No, nunca había trabajado con él. No había trabajado con Mike, o sea, nos conocíamos porque nos conocíamos de la trova y toda esta cosa, ¿no? En la descarga. Sí, exacto. Tengo una pregunta para Martica. Martica, ¿qué edad tú tienes? Ay, bueno, aquí no hay miedo. Aquí hay una mujer, 57 años. Anda. Pero eso. Bien. Se conserva y conserva. No, sí, ha cumplido este año. Habla de esos 35 años de vida. No, 35 de verdad que han sido preciosos para mí estar en el movimiento, porque yo me gradué y fui a trabajar. Estuve 20, casi 23 años dando clases, impartiendo clases de guitarra en Santi Espíritu y después ya aquí en La Habana, en Caturla, y pero todo esto con la trova, ya haciendo cosas con la trova, no he dejado de ser nunca, desde el año que yo entré en el movimiento de la nueva trova, porque los 35 años me lo están contando desde que me gradué, 76. Bueno. Y en la trova entré como en el 78, por ahí. Y ya a partir de acá, yo no he parado. ¿Conoce a Ireno y a Coralita? No, ahora yo un poco después, pero a Ireno sí, desde que empezamos en la trova, en los festivales, a los activos festivales que se hacían en Moa, en la isla, ahí nos conocimos todos. Toda esa generación, la primera, la segunda, la tercera, todos nos conocimos en eso. Martica dijo su edad en Entre Manos, señores. Y lo diré donde quiera. Si invitan a Noticiero Nacional, ahí lo digo. ¿Vamos a cantar otra? Sí, me voy a cantar. ¿Te toca a ti? Sí. Yo voy a hacer una canción aquí. Que una quiero agradecerle a Ireno la... ¿Y por qué no aprovechamos? ¿Por qué no aprovechamos y presentamos a la gente? Sí, vamos a presentar. Ah, bueno, presenta ya. Preséntala, Ireno. Tiene nombre, apellido. Este es un grupo interprovincial. Es bueno decirlo, un grupo interprovincial. Por allá tenemos a Maye Martínez. En el 3. Y es de Camagüey, es camagüeyano, por eso es tan bonita. Luego seguimos por la parte oriental. Tenemos a Marvin Manzanet en la percusión menor. Por allá atrás anda. También muy bonita. Aquí todo el mundo bonito, menos yo, todo el mundo bonito. Seguimos en la parte oriental también. El maestro Pedro Enrique Peña, de ese maravilloso país que es Las Tunas. Por allá tenemos a Maurice. Mi hijo. El hijo de Marta. Maurice. Percusión menor. Y últimamente llegó a nosotros... La más pequeñita. La más pequeñita, que a lo mejor puede ser la hija pequeña de Marta también. ¿Quién sabe? Todos los morenitos para acá. Y que tiene un nombre, cuando me llamó yo me quedé espantado, me dijo, es la chelista, digo, ¿y cómo tú te llamas, mi vida? Me dijo, yo me llamo Liz Amor. Digo, anda, ella debe tocar bien, efectivamente toca bien. Entonces, Liz Amor, que es de playa. Por aquí tenemos a Coralita, que no sabemos si es de regla, sí, del cerro, pero es patrimonio de la cultura nacional. Eso sí lo sabemos. Gracias por la edad. Y un servidor que es de aquí, de La Habana. Pues nada, yo vamos a cantar esta oportunidad que me ha dado Ireno de compartir con sus músicos y sobre todo músicos jóvenes con ideas fresquísimas. ¿Me acompaña, amiga? Vamos a hacer una tonada sencilla. En el azul de aquella espera donde cantaba yo para ti una canción de amor que fue tu andar. Cuando llegaste allí saltó mi corazón, rodó cerca de ti y allí cantando
bailaste en la canción de aquella espera, como un tema que yo bajito te canté, probando el ritmo que le dio a mi corazón tu calma y tu bondad. Hoy siento que la paz no se me va, quedo cantando. Irene, ¿no llevas un tiempo haciendo este trabajo tan bonito con Coralia Veló sobre la poesía? Háblame de tu cercanía con la poesía, los poetas de por lo bueno, que te interesa. Habría que hacer un recuento muy largo, no hay mucho tiempo. Yo, brevemente. A mí siempre me ha interesado, como igual que el dibujo, escribo, pero me dedico más a la canción. Y con Coralia llevo haciendo esto hace ya, ahorita estábamos hablando, casi 10 años, y ya con el grupo, aunque parezca que no, hace 2 años que estamos trabajando juntos. Pero a él le gusta escribir poemas. Sí, en fin, a mí tiene a mí casi encanta. Un libro. De eso le estaba preguntando. Sí, me encanta. Igual en algún momento publico. Sí, sí. ¿No has publicado nada todavía? No, no ha querido. No soy tan fresco en un país de escritores tan importante, ponerme a escribir un libro yo. Bastante cada canción. Ah, sí. ¿Dónde están presentando? Ahora estamos en muchos lugares. Estamos en Arte Habana, seguimos el primer miércoles de cada mes. Y ahora estamos en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, G21, último viernes de cada mes a las 4:30 de la tarde. Ya lo saben. ¿No piensan hacer una película juntos? No sería bueno. Vamos a cantar otra canción entonces, vamos a leer algo. Las dos cosas. Te amo con un amor que puede alcanzarte hasta la otra ribera. La ribera oscura y desconocida, donde para seguirte anda mi amor a tientas y como sangrando, pero agarrado siempre a ti. Cuando me vaya, amor, solo te pido que otra vez eches a andar la fuente, que fluye el agua revertida, traslúcida cascada, interminablemente. Cuando me vaya, amor, nada se detenga, que el sol siga posándose en tu frente. Cuando me vaya, amor, irremediablemente solo te pido que otra vez incursiones. Eches a andar la fuente,
eches a andar la fuente. Miren, ya que no quieres publicar un libro de poesía porque no quiere, dime uno, tu poeta de cabecera, por ejemplo. Hombre, ¿qué poesía consume? Mucha. La última que descubrí es Bukowski, un escritor norteamericano maravilloso, loco completamente. ¿Qué tiene que ver la literatura de Bukowski con toda esta, pues nada, esta onda no, suave? No tiene nada que ver conmigo, por eso me gusta. Por oposición. Pero bueno, mi poeta de cabecera es Eliseo Diego. Tal es así que hice un disco hace unos cuantos años que nadie quería producir. Musicalicé el Liceo, 12 canciones. Finalmente pude hacer el disco y increíblemente ganó Cuba Disco. Ninguna. Para que vea cómo son las cosas. Así son las cosas. Pero bueno, mi poeta de cabecera es Eliseo Diego. Venga, así las cosas, como dice Frick Suárez Silva. Martica. Háblame entonces de aquel disco de acetato que salió. Mira, yo quédate para germinar, tengo, ¿no? Sí, en aquel año, después año 80, 79, 80, que salimos una generación, había una generación haciendo canciones, Santiago Donato, Anabel Xiomara, Tosca, y nos llamaron, me acuerdo, se hizo en un día, en 24 horas se hizo un disco que salió para presentarlo en ese festival, en un festival de Varadero. En un día. En un día. Nos avisaron a las 7 de la mañana y fuimos saliendo. ¿Y se grabó? Al otro día. ¿Ese mismo día? Se grabó. ¿En acetato? En acetato. Salió, se grabó con Fran Fernández, hicieron cosas con Fran y cosas con Rubalcaba, con Gonzalito. ¿Con el trabajo que daba hacer un disco acetato? Pues mira, macho, ¿y no, el trabajo que daba hacer grabamos, un disco? Lo grabamos y ya después ¿qué salió? ¿Qué tú crees eso, Irene? Se grabó. Se fue un disco precioso, por ahí está. Con un disco bellísimo. Ahí está para Bárbara, hay canciones, bueno, de toda, de la trova de aquellos tiempos de nosotros que hacíamos. ¿Qué hacíamos? Pero fue una experiencia preciosa y ya estamos aquí ya y seguimos. Y esto está cerrándose ya. ¿Con qué vamos a terminar entonces? Nadie sabe de mi corazón. ¿Tú sabes algo de tu corazón? Absolutamente, que hace cum, 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 cum. yo tampoco. Por eso esta canción que cantaban Martí y yo se llama Nadie sabe de mi corazón. Oye, muy bonito que hayan estado aquí. Felicidades, gracias, gracias, y suerte en la gira. Gracias. Y gracias al grupo también. Nadie sabe de mi corazón, del instante en que quiere cantar. Si explota, se cansa o levanta la voz. Nadie sabe de mi corazón, nadie sabe si vive feliz, si prefiere una humana ración. Si rompe en los bosques o llora de amor. Nadie sabe de mi corazón. Mi corazón es un guardián, una guarida, un manantial. Mi corazón como el que más sufre de guerra, de soledad. Nadie sabe que mi corazón es un viejo, es un niño, un Don Juan. Un tipo aburrido, un alegre rufián. Nadie sabe de mi corazón. Nadie sabe que mi corazón necesita de otro corazón. Que le teja historias repletas de sol. Nadie sabe de mi corazón. Mi corazón es un guardián, una guarida, un manantial. Mi corazón como el que más sufre de guerra, de soledad. Sufre de